Ejidatarios de la comunidad de San Buenaventura denunciaron al presidente del comisariado ejidal, Hilario Jorge Hernández Garcés, así como a sus amigos y familiares, por el delito de fraude por la cantidad de 13.746.398 pesos en 7 cheques que fueron expedidos por la Federación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como pago por la indemnización de las obras del tren interurbano México-Toluca. Este fraude en los ejidatarios de San Buenaventura ha sido cometido por Hilario Jorge Hernández Garcés, expresidente del Comisariado Ejidal de San Buenaventura, en complicidad con Maximino Horacio Piedra Esquivel y Reinaldo Santana Morales, exsecretario y extesorero, respectivamente, del comisariado. Además, se documenta la participación en este ilícito de Francisco Buenaventura Garcés Torres, presidente del Consejo de Vigilancia, de Iván Rodrigo Hernández Muciño, hijo de Hilario Jorge Hernández Garcés, expresidente del Comisariado Ejidal de San Buenaventura, además de Margarita Maribel Velázquez Silva y Gabriel Enríquez Camacho. Todos ellos han llevado actuaciones constitutivas de delito en agravio de los bienes, derechos, propiedades del ejido de San Buenaventura, municipio de Toluca, Estado de México. Son al menos 20 hectáreas las afectadas, por lo que ahora los ejidatarios exigen un pago justo por sus tierras. Entonces, a todos los ejidatarios que hemos podido ir a la delegación, eso es lo que están dando, 20 mil pesos nada más. Y no es justo que nos den esa cantidad cuando nuestro dinero, nuestras milpas valen, no valen un centavo, sino valen mucho dinero. Aseguraron que dichas negociaciones se realizaron de manera ilegal sin el consentimiento de la Asamblea. El comisariado llevó a cabo negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante los cuales ese dinero era destinado por la afectación a las tierras del ejido San Buenaventura, mas sin en cambio él, con la finalidad de no informar al órgano supremo del ejido, que es la Asamblea, ni a los ejidatarios en consecuencia, hizo constancias de posesión a nombre de su hijo y de familiares de él para cobrar ese dinero. La gente nunca tuvo conocimiento. A partir de que nosotros llevamos a cabo las acciones legales correspondientes, hasta ese momento él empezó a repartir 20 mil pesos de la cantidad de 120 mil pesos que les corresponde a cada uno. Motivo por el que ya se realizaron las acciones legales correspondientes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Noveno, con residencia en Toluca, para demandar la nulidad del acta en la que se celebró dicho acuerdo. Medida precautoria solicitada en el sentido de que se girara oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para informarle que el acta de asamblea de fecha 17 de septiembre del año en curso se encuentra sujeta en juicio. Finalmente, los ejidatarios indicaron que llegarán a las últimas consecuencias con el fin de que les sean pagadas sus tierras a un precio justo. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informó para Nuestro Mundo Karina López.